Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por pasarse a escucharnos un poco aquí en nuestro podcast en la barra de la taberna, en la taberna de rol. Estamos aquí con Magnus de Perdidos en el Éter. Muchas gracias por venir también. Por venir a Buenas noches, me dijeron que era taberna y... Acá sí, sí. Específicamente viniste preparado. Felicitaciones antes que nada por aniversario número 19. Muchísimas gracias, estamos muy contentos. Tremendo, tremendo. Qué alegría. Bueno, también saludar a toda la gente que nos vino a escuchar, que nos viene a escuchar nuestros delirios y a comentar al respecto. Vamos a estar hablando un poco de la presencia del rol en las redes y en esta cada vez mayor presencia que tiene el rol en las redes y en la boca de todo el mundo cada vez más. Sí, sí. Queremos hacer unos anuncios. Antes que nada, mañana sigue nuestra aventura de D&D, Nieblas de Anúrem. Y el viernes seguimos de forma presencial con nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, el Jardín de los Presentes. Ya están los capítulos subidos para ponerse al día en nuestro canal de YouTube. Y un poquito más tarde va a salir esta noche la última sesión de Jardín, que fue la primera presencial. Así que tengan paciencia. Creo que realmente no habíamos jugado nunca todos juntos. Así que la verdad que... Fue una experiencia muy linda, pero bueno, nos tengan paciencia. Estamos preparando un stream para armar con cosas lindas que nos mandaron de WJ Laser, que es nuestro sponsor. Que bueno, pueden, ahí tienen todas las redes para que entren, hacen unas cosas con madera increíbles, que siempre, bueno, nos acompañan. Y está también el link a su tienda online para que, bueno, por supuesto le puedan pedir cosas. Tienen cosas muy interesantes, desde torres de dados, escenografías, minis tipo en 2D, la verdad que cosas muy, muy, muy lindas. Por último, como embajadores de D&D de Latinoamérica, los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde se pueden buscar mesas para jugar, hacer preguntas sobre mecánica, sobre el juego en general, compartir memes, lo que les interese relacionado a D&D, y bueno, conocer también gente que esté con ganas de charlar un poco sobre eso y de enterarte de novedades que haya. También va a estar ahí pasando el link en el chat. Y bueno, podemos hacer nuestra pequeña intro y después ya arrancamos con esta charla de hoy en la taberna. Bueno, de vuelta, Magnus. Gracias por estar acá. Me encanta tu sombrero. Gracias. Lo muestro por acá. Es un bombín inglés que hace unos cuantos años y eso era en dólares y era en libras y costó más, pero bueno. Pero es lindo y tal, lo tengo. Y ahora sí, ahora puedes atesorarlo literalmente casi. Sí, ya lo amorticé, ya fueron varios años, ¿viste? Ahí va. Perfecto. Bueno, como comentábamos antes, vamos a estar comentando un poco. Bueno, como que sos alguien del medio con mucha experiencia, mucha trayectoria, ¿quién mejor para charlar de este tema en particular? ¿Qué cosas, vos que veniste tan del principio de la movida del rol online, qué cosas te llamaron al principio la atención, digamos, de que después fueron diferentes? Bueno, cuando decimos online, en mi caso, yo tengo 42 años y uso internet desde el 93 más o menos. Tuve la suerte de ir a un colegio donde había computación, que en esa época no era necesariamente algo... no digo que no fuera normal, pero no era siempre así, ¿no? Sí, claro, de tener conexión, de tener un viejo que por su laburo había traído la primera computadora... La trajo a casa en el año 87 y yo ya me pude experimentar. O sea, he laburado toda mi vida gracias a que aprendí a usar computadoras desde chico. Y empecé a tener un poco de contacto con lo que era internet ya desde una. Y en primera instancia, incluso antes de jugar rol, ¿qué hace uno que se pueda decir al aire en un programa para todo público? Busca cosas de sus aficiones. Busqué muchas cosas de cómics, soy muy comiquero. Buscaba imágenes, buscaba información, época pre-Wikipedia, ¿no? Y eventualmente, yo no jugaba rol todavía ahí.
Tengo la suerte de que tengo hermanos mayores y que vivimos en Estados Unidos cuando yo era chico. Ellos jugaron, sí, en la década del 70. Y en casa estaban los manuales de D&D primera, D&D primera y D&D básico. Y yo los tenía y sabía lo que era un juego de rol, pero no conocía a quién jugar. Entonces, por allá, por el año 96, fines del 96, me hago socio. Primero entro por un amigo y después me hago una cuenta yo mismo en lo que era una BBS, que era una red local. O sea, era un lugar al que vos llamabas con el módem por teléfono. La conexión a internet no era algo permanente, no era algo para estar todo el tiempo. Pero vos tenías acá un lugar de chats, tenías archivos, etcétera, etcétera. Y descubrí que había una sección de rol. ¿Por qué? Porque había varios pibes que jugaban rol y que resultó que eran de mi mismo colegio. Eran un poco mayores que yo, eran un par de años mayores que yo, pero contacté con ellos y para julio del 97, que fue mi último año de secundaria, estuve en la primera sesión de rol que tuve, junto con un amigo y bueno, y otros tres de estos chicos que ahora son amigos míos. Y bueno, y ese fue el primer reducto online donde pudieras encontrar, oh, mirá este archivo que tiene reglas para lo que es el alcohol en un juego de rol. O este manual sobre cosas de sexo en juego de rol. Porque acá no tenías acceso a todas las revistas Dungeon y Dragon que podías tener en Estados Unidos. Había una librería que tenía alguna y más o menos alguna conseguías. Se conseguía de canje alguna de las revistas Dragón o Líder españolas. Y después de a poco empezás a encontrar, cuando empezás a navegar internet, empezás a encontrar algunas páginas que tienen, por ejemplo, manuales pirateados en HTML. Porque PDF pesaba mucho, ¿no? O lo que se llamaban los netbooks, libros hechos por gente en foros y en listas de correo. Y bueno, y entré en listas de correo, etc. Tuve mi primera página web, hecha en HTML por mí, sí, en pie por ahí, donde colgué, por ejemplo, las primeras aventuras que escribí. Y o sea, tenía. Ya era una forma de compartir incluso cosas que. Exacto. Que exacto. Y tenía un explicativo de qué eran los juegos de rol. O sea, gente que no los conociera, etc. Y entonces después entré a lo que es el mundo de las. De los chats, algo muy parecido a lo que es el Discord hoy día, era el IRC, el Internet Relay Chat, que era solo de texto, que eran servidores donde vos te conectabas y encontrabas comunidades de juego. Y ahí entré a dos comunidades, una de Star Wars y otra de World of Darkness, el mundo de tinieblas, primero vampiro, pero después las otras cosas. Y podías jugar juegos con los que capaz no tenías tanta gente para jugar acá, o tenías, pero en un grupo limitado. Y aprendías un montón y podías rolear un montón de cosas. Y esos, ahí se armaron un montón de comunidades y armé amistades que las mantengo hasta el día de hoy. Después sí, con el paso del tiempo empieza a llegar todo lo que es el tema de jugar con video, con virtual tabletops, etc. Pero ya con un chat de texto ya podías, ya podías jugar. Y hoy día se encuentra pero absolutamente todo. Desde material gratuito para los juegos oficiales, y otro no tan oficial, hasta un montón de material de gente que escribe juegos, diseña juegos y los pone online. O sea, sí, sí, es gratis. Increíble la cantidad de material diferente, de cosas, de sistemas. Lo que se te ocurra, y si querés encontrar grupos para jugar, ya sea campañas fijas con sesiones programadas por Discord o por Roll20 o lo que sea, o todo tipo diferente de juegos, como que lo que en D&D llaman West Marches, esos universos compartidos, claro. Pero que en estos grupos de Star Wars y de World of Darkness lo hacíamos, o sea, había algunas cosas planeadas por masters o narradores, pero vos podías entrar en personaje y rolear con alguien, eso estaba muy bueno. Y hoy día es eso, hay una oferta que la tecnología ha permitido que avance y que bueno, que yo pueda estar jugando rol. Hoy estoy charlando con ustedes que están en Argentina, pero en otro momento estoy jugando rol con un loco en México y otro en Malasia. Sí, sí, no es impagable, la verdad que es, la gente que conoce es increíble. Totalmente. Y respecto
a la parte de podcast, ¿cómo entraste, digamos? O sea, eso sí en la parte de rol, la parte de internet, pero ya más en la parte de grabar las cosas y que... Eso sí. Viene después de la época de la... Imagino sí. Que de la época de jugar por video. Eso viene antes, en realidad. Porque en realidad en Perdidos y Deleter empezamos recién este año a hacer partidas para compartir. Nosotros somos un podcast general de divulgación de cultura pop. Entonces hablamos sobre rol, pero no habíamos jugado hasta este momento, que dijimos que estaría bueno, aprovechando que estamos como embajadores de D&D, hacerlo. Pero bueno, yo siempre fui un tipo amante de la radio. Escuché radio desde muy chico y sigo escuchando radio a diario. Y por allá por 2002 se funda acá en Montevideo, soy uno de los fundadores, yo, la primera convención de cómics general cada vez con Montevideo Comics. Cumplió 20 años ahora este año. Y yo fui uno de los encargados, junto con Andreu, que es otro de los fundadores de Perdidos, fuimos los encargados de la parte de rol. Porque tenía que haber mesas de rol, y de hecho empecé una mini carrera como figura de prensa local del rol, iba a programas de la mañana, de esos con livings, ¿viste? Y ese tipo de cosas, a explicar qué era el rol. Inmediatamente después dijimos, che, estaría bueno hacer jornadas específicas de rol, porque tenía varios amigos en Argentina que ya lo hacían. Por ejemplo, en Rosario estaban las Sierpes del Sur, en Buenos Aires otros amigos que eran dos dedos de frente y otras cosas. Y dijimos, vamos a hacer esto. Y armamos lo que se llama Caballeros de Montevideo. Retroactivamente, Caballeros se dedica desde el primer Montevideo Comics, pero el nombre surge después. Y nos acercamos al Instituto de la Juventud del gobierno acá para hacer una jornada de rol ahí. Genial. Y estuvimos muchos años haciéndolas y ahora está mi compañero Andreu con eso. Pero el año siguiente del primer Montevideo Comics se da la oportunidad de tener un espacio de radio en un programa, un micro en un programa de radio, un FM, y los otros que estaban a cargo de la organización me dijeron, che, Magno, yo sé que vos querés hacer radio, y ahí empezamos. Armamos Perdidos en Éter, la radio la vendieron enseguida a Radio Disney, y tipo, el conductor dijo, voy a meter notas importantes de acá al final del programa, y nos fletó. Y a los 6 meses conseguimos un lugar en una radio comunitaria, una radio de barrio. Y ahí empezamos. Podcast, no sabíamos lo que era un podcast. Y empezamos a hacer nuestro primer programa. Pasamos de tener un micro de 20, 25 minutos a un programa de 2 horas. El primer programa nos llevó, entre grabación y edición, unas 24 horas. Claro, porque yo no sabía manejar los programas de edición, nada de eso. Lo aprendí ahí. Era todo de cero. Todo. Totalmente. O sea, pues nosotros íbamos a la radio y nos sentábamos enfrente de un micro y un operador, listo. Claro. Y desde entrada, en el primer programa, dijimos, bueno, ya en el primer micro que habíamos hecho para la radio, dimos como un estado de situación de en qué estaba el fandom de diferentes cosas en Uruguay, incluido el rol. Y en el programa, en los primeros programas de Perdidos en el Éter, propiamente dicho, dijimos, bueno, vamos a empezar explicando qué es el rol. Y después de a poco fuimos hablando de cada uno. De los grandes sistemas o settings que se manejaban, claro, que se jugaban acá en Uruguay en la época. Que no eran muchos. Era Dungeons and Dragons, Star Wars, World of Darkness, Shadowrun, y alguna gente jugaba Middle Earth Roleplaying y alguna cosita suelta más. Pero no era mucha cosa. Y bueno, y Perdidos en el Éter, entonces, como digo, como no nos dedicamos solo a rol, cada tanto vamos rotando contenidos. Y decimos, che, hace pila que no hablamos de rol, vamos a hablar de... ¿Quién quiere hablar de algo de rol? Y Chris dice, pa, tengo estos buenos artículos que encontré para armar una nota sobre los primeros que hicieron tal cosa. O yo tengo varias cosas guardadas, por ejemplo, de las primeras mujeres involucradas con las cosas de rol. Y cada tanto van surgiendo contenidos como para hacer eso. Y ahora surgió hace poco la idea de jugar una campañita de D&D que está dirigiendo Chris. Y eventualmente yo voy a elegir alguna cosa de Star Wars también para ir rotando. Muy bien, muy muy bien. Ya que, bueno, vamos a sacarlo del pecho. Algo que no se puede esquivar cuando hablamos sobre todo de rol online es el tema de la pandemia. ¿Cómo te parece que cambió la... Iba a decir la escena, pero no, es las ganas de la gente de jugarlas. ¿Cómo lo mutó la pandemia? Voy a decir que fue bueno... Yo creo que, a ver,
en general, la gente que está en el ambiente del rol, un poco de aptitud técnica tenemos, mayor o menor. Es un diagrama de Venn que casi parece un círculo, capaz, ¿no? Pero lo cierto es que la pandemia acercó a un montón de personas la idea de la videollamada como algo ubicuo, como algo general. Yo, por ejemplo, pasé 5 semestres de facultad, 2 años y medio de facultad, haciendo casi todas las clases online. Y se dio esa oportunidad, y por ejemplo, se dio la oportunidad de jugar con un amigo muy querido, que ha diseñado su propio juego de rol medieval acá en Uruguay. Nacho, un abrazo para él. Que me dijo, che, voy a iniciar una campaña nueva, ¿te sumás? Y era los jueves, pero era los jueves, ponele a las 7 de la tarde, de 7 a 10, de 7 a 11, y por ejemplo te sacaba algo que era él salir de tu casa, tomarte un bondi e irte a la otra persona. Entonces es una ciudad chica, está bien, pero a final de cuentas te está permitiendo jugar en un día de semana mientras no tuvieras clase o no tuvieras alguna obligación familiar o laboral, sin comerte esa hora y media, 2 horas que en definitiva tienes a terminar comiendo de viaje. Entonces le agrega eso. Y eso dentro de la misma ciudad. Ni hablar todo lo que habilita. Sí. Yo ya venía de antemano dirigiendo una campaña que no era parte de Partido Celeste, sino por video, pero tenemos una campaña de Star Wars que colgamos como audio entera en iVoox. Y esa fue antes de la pandemia. Esa fue antes de la pandemia. Y esa, como te dije, me permitía jugar con, bueno, mi hijo en el cuarto de arriba, un amigo en México, otro en Argentina y 2 amigos en otra ciudad del interior de Uruguay. Entonces, ya lo veníamos haciendo, ya veníamos aprovechando eso. Pero creo que mucha gente lo pudo aprovechar para eso. Sé que hay gente que ha dicho, che, hace pila que no juego porque dejé por horarios y esto, y pudo aprovechar. Y también sirvió para que los que jugábamos rol le pudiéramos mostrar a la gente, che, mirá, podemos hacer esto. Y creo que se ha acercado gente nueva al hobby también, al estar más encerrados, capaz, o al tener esa facilidad. Mirá, yo estuve en un par de eventos. Primero uno de Star Trek, en donde hicieron mesas de rol, y después el año pasado, fueron 2 años pasados. Y el año pasado hicimos el aniversario 18 por Dios el Letter, que hicimos online todo, hicimos mesas de rol ambos días. Y eso le dio la chance a pila de gente que o nunca había jugado, o hace pila que no jugaba, acercarse. Y muchas veces también el one shot te da la oportunidad de no comprometerte. Si no tenés tiempo, no podés, pero querés tener despuntar el vicio. Una probadita de lo que es y sin no, o ya jugaste, pero querés despuntar el vicio. Entonces, claro, y se hicieron más comunes las tecnologías, más gente supo utilizarlas, probablemente se hayan mejorado un poco las infraestructuras, y todo eso ha ayudado, obviamente. Claro, claro. Lo que decías de jugar con gente de diferentes lugares, gracias a la parte online del rol, ¿se te ocurren ahora personas que te cambió mucho haber conocido, que te han dado mucho? Es que definitivamente, yo empecé a jugar rol a fines de los 90 online. O sea, a fines de los 90 empecé a jugar rol y un par de años después empecé a jugar online. Por IRC, por texto. Y me he dejado con amigos que son amigos de toda la vida, un par, a casi todos ellos no los conozco en persona, a un par los pude conocer hace unos años en Estados Unidos, porque tuvieron el bien de viajar de donde estaban a donde iba a estar yo para encontrarnos y cenar, y nos dimos un abrazo como que sí. Nos viéramos todo el tiempo, porque sí, es gente que estuvo cuando me casé, aunque sea a la distancia, estuvo cuando nació mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, compartir claro que un momento sí, de la vida, claro. Así como el rol en sí me ha dado hermanos de la vida, el rol online también. Da la casualidad que están del otro lado del mundo y bueno, decimos, che, qué bueno que estaría juntarnos algún día. Pero bueno, uno está en México, otro está en Malasia, otro está en Estados Unidos. Se complica un poco, pero que alguien invente los teletransportadores rápido. Sí, lo andamos necesitando, la verdad que cada vez más. también, hablando de la gente que conoces o la gente que se conoce y no puede realmente conocerse en persona, hay bastante gente a la que incluso me he enterado que les ha costado volver a la presencialidad después del periodo tan largo
de estar encerrado y de jugar solamente online. Y hay gente que en su momento le costó pasar al online. Eso nos puede dar pie a hablar de varios tipos de roleros que van a atender a una u otra cosa. Y totalmente, o sea, hay gente que se siente más cómoda así y otra que no. A ver, a mí me facilitó, por ejemplo, jugar una linda campaña con gente que no veía a menudo, pero que por horarios no se podía, y bueno. Pero las campañas que estábamos jugando acá presenciales, en cuanto pudimos volver, volvimos. Se cortaron de vuelta porque después aparecía alguien infectado o algo. Sí, claro. Pero ahora estamos jugando y tiene, obviamente que tiene su magia jugar presencialmente. Pero no cambio lo otro, porque de vuelta, otra campaña que estoy jugando ahora, hay personas en Uruguay, personas en China y personas en Australia y en Alemania. O sea, la máster uruguaya es una amiga que se está levantando los sábados de mañana de ella en China para dirigirnos a los demás energúmenos. Eso es un acto de amor. Es un acto de amor. Ella estaba con muchas ganas de jugar y a los amigos allá en China no los había convencido. y se puso. Pero entiendo que haya gente que no le convenza. A mí, en realidad, como me crié... Primero que nada, habiendo nacido lejos del grueso de mi familia y luego viviendo acá en Uruguay, teniendo familia que vivía en el exterior, o mi viejo que viajaba 3 meses al año para laburar, en una época que no teníamos una videollamada y nada, el concepto de tener gente lejos a mí me es algo de siempre. Entonces, después también, si bien no soy una generación como la de mi hijo, que nació con una computadora en la mano, sí en mi adolescencia me empecé a acostumbrar a internet y eso. Entonces, no me es raro. Entiendo que hay otra gente que sí, incluso gente de mi misma edad o menor, que no lo convence. El rol es algo que me parece que es muy rico para este tipo de cosas, porque todo vive en nuestra imaginación. Claro que está genial ver cómo rueda el dado arriba de la mesa y reírnos porque se sacó un 1 más grande que una casa en algo re importante. Pero lo importante está pasando acá adentro. Y empecé a rolear en texto, y de hecho he vuelto a jugar algunas cosas en texto hoy día. No post largos de roleo de foro, sino jugar en un chat de Discord en texto con la misma inmediatez que coso. Y tiene sus cosas. Por otro lado, hay algunos que también nos dice: pa, puedo jugar rol los sábados con gente acá, y los viernes de noche por medio puedo jugar con gente que está en otro lado. Entonces, creo que lo necesario es abrazar lo mejor de ambos mundos. Y la gente que por H o por B no puede encontrar un grupo de rol, como mi amiga que está allá y no encontraba a nadie, o qué, lo puede encontrar de esta manera. Porque capaz que no hay lugares para jugar públicos acá en Uruguay en este momento, salvo eventos como convenciones o algún evento puntual que salga alguna tienda de juegos de mesa. No hay un lugar ahora, antes había, no hay lugar al que vos puedas ir a jugar rol y ver qué pinta. Entonces hay gente que permanentemente me está diciendo: che, ¿dónde puedo jugar? ¿Dónde puedo jugar? Yo les recomiendo el grupo de Encuentra tu Grupo en Facebook, porque día por medio está saliendo alguien: che, campaña para novatos acá. Y bueno, no vas a jugar en mesa, pero vas a jugar con gente que está en Argentina, que está en Colombia, que está en México, etc. Además de terminar aprendiendo un montón de cosas sobre otra gente, sobre otros lugares. Entonces es eso. Es conocer gente de otros lados, es... Siempre. Es aprovechar las herramientas que nos ha dado la vida, que nos ha dado el mundo. Totalmente. Bueno, yo le contaba a los chicos también, yo durante la pandemia conocí gente de España, y yo ahora tuve la oportunidad de conocerlo en persona. No era todo el tiempo caer en la cuenta de que sin ciertas herramientas y ciertas condiciones que se ha dado, es gente con la que quizás no te hubieras conocido nunca. Totalmente. Y es súper interesante poder compartir eso estando incluso tan lejos, ¿no? Sí. Y de todos los proyectos que viste crecer o nacer también, ¿qué cosas en común le encontraste a los que siguieron y lo mismo para los que se terminaron? Lo que le encuentro en común a todos es las ganas. Es las ganas iniciales, el entusiasmo, el amor por el hobby. Nadie pone un podcast porque piensa que, o un podcast, o hace una organización para hacer jornadas de rol o lo que sea, porque piensa que se va a volver millonario. A ver, hoy día capaz que vemos crítica al rol y decimos: pa, capaz que la pego, pero no, crítica al rol. No pasa por ahí, claro.
El relámpago no cae dos veces en el mismo lugar. Critical Role son gente, primero, que son profesionales de es otra cosa directamente. Está todo bien con ellos. No lo consumo demasiado, pero sé que, por ejemplo, a Chris le encanta, eso digo. Pero no es lo mismo. Es otra cosa que tiene un componente de rol. Pero bueno, son actores profesionales de voz. Son gente que tiene contactos en los medios, que tiene capacidad técnica, ¿sabes? Y no lo vemos. Nadie lo. No lo vamos a hacer para eso. No estamos para eso. Sí, no es la idea. Si ligamos un sponsor y hacemos unos mangos, un cargo, algo buenísimo. Obvio, claro. Buenísimo. Y si en algún momento sale plata, mejor. Pero lo estamos haciendo porque nos gusta el rol, o nos gustan los cómics, o lo que venga en ese sentido. Y lo que le encuentro en común a los que progresaron, a los que proliferaron, es la constancia. Es constancia. Es difícil a veces. Tenés que tener un equipo atrás. Tenés que tener familia atrás que te banca. Yo, por ejemplo, siempre lo digo. Sin mi mujer bancándome, imposible. En este momento estoy acá haciendo esto. Aparte me dice, hoy tenés que grabar. Yo digo, no, estoy invitado en un programa de alguien más por... No, porque pusiste una cerveza en la heladera. Y es algo que me gusta hacer cuando me siento a grabar. Pero ella siempre está, me apoya, me ha dado mano, me ha ayudado con un montón de cosas, etcétera. Otros miembros de la familia y amigos. Y bueno, y el equipo con el que haces. Con el que laburás el proyecto. Que las circunstancias de la vida de cada uno van cambiando y por laburo o familia o qué, en determinados momentos no podés. Se suma gente nueva, conocés gente nueva o gente que ya conocías y la invitás a participar en suma. Y es eso, es la constancia y el laburar en equipo. En este momento, en Proyecto Letter, tenemos un equipo relativamente grande, somos unos 7, 8 personas. Uruguay, Argentina, un argentino en Eslovenia también, digo, super, sí, súper variado todo. Y con gustos, muchos gustos en común y otros que no. Porque, por ejemplo, algunos son, casi todos somos roleros, otros no. Muchos somos trekkies o fan de Star Wars, otros solo de Star Wars. Mira, creo que está mi gato, uno de mis gatos por ahí, y el tuyo por ahí, si quieren saludar. A otros les gusta mucho el manga y el anime, otros junamos alguna cosita, otros les gusta el terror, a otros no, Tolkien no, etc. Entonces, nos recomplementamos y tenemos expertos en diferentes cosas. Y si no, bueno, contar con gente de otros proyectos y otras cosas que siempre pueden venir a dar una mano e invitados. Pero eso, la constancia y el laburo en equipo. Acá saluda parte, digamos. Ahí va, muy bien, muy bien. Mirá qué hermosura, mirá qué bien. Ese es Linguini, el más chico, pero al mismo tiempo el más grande de tamaño. Ahí va. Acá es un gato, más o menos respetan la edad, el tamaño. Es un gato que se afana a dados. O sea, se los lleva los dados en la boca, los tira y los persigue. Sí. Es que llegó en plena pandemia y se acostaba en el sillón al lado mío mientras roleaba. Ahí va. Sí, este gato que quedó rolero. Ella también, siempre cuando estamos streameando, ella aparece. Estuvo un poquito enfermita hace poco, pero ahora está un poco mejor. Pero está mejor. Me alegro. Sí, está mejor. La verdad que muy, muy interesante lo que decías, pero yendo para el lado de lo malo. O de las cosas que complican un proyecto. ¿Cuáles son si ves alguna cosa en común de proyectos que no, o que colapsan o que se terminan? Y bueno, como dice Pets Mode, people are people, la gente es gente, y hay egos, y hay peleas, y hay cosas, y a veces hay que tener, o sea, si tenés confianza, genial, y si son gente que, bueno, que te encontraste en ese proyecto, hay que saber, bueno, entender para dónde va el otro, etcétera, y a veces no se puede, o hay diferencias, y bueno, las cosas naufragan. Y otras a veces es, hablando en criollo, querer tirarse un pedo más grande que el culo. He visto proyectos que arrancan de una y quieren hacer todo. Y no, o sea, nosotros... Son casi 20 años de Perdidos en el Éter y son 20 años de organizar eventos y otras cosas antes de eso. Y hay cosas que hemos probado y hemos fracasado, y hay cosas que nos damos cuenta que no nos da la estructura, la energía y la capacidad para hacerlas, y aprendemos a no probarlas. Y hay otra gente que no, que empieza y vos ves que le dan con todo de una en una. Hacen 3 episodios y desaparecen. Y se pletean, claro. Y es probablemente porque
porque, bueno, trataron, volaron muy cerca del sol. Digo, no, para ponerlo, no dosificaron la energía, quizá. No dosificaron la energía, y esto suena a viejo Carcamán. No, no escucharon lo que le puede decir alguien que tiene algunos kilómetros atrás. La comunidad del podcast, para hablar desde un punto de vista que conozco, es una comunidad súper abierta, por lo menos acá en Uruguay, y estamos a la orden siempre para el que quiera decir, che, ¿cómo arranco? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Hace poco se celebró acá que organizaron unos colegas un evento de podcast, unas charlas y eso, y estuve ahí charlando, no justamente de rol ni nada, sino de otro podcast que tengo, que es de divulgación científica, de comunicación científica. Y en el medio de las pausas que se paraba para tomar café, se acercaba gente a hacer consultas y yo digo, mi puerta siempre está abierta. Y lo ha estado en el rol, lo ha estado en la historieta. ¿Por qué? Porque hubo otra gente en casi todos los aspectos, justo en el podcast no, fue a ciegas, pero bueno. En casi todos los otros aspectos había alguien, ya sea acá o afuera, al que yo le pude preguntar y que compartió su conocimiento. Esa es otra. No protejan las chacritas, ¿no? No es el secreto de la receta de la Coca-Cola. Compartan. Yo tenía un profesor mío que decía, no encanuten la data. Respartan la data. Totalmente, totalmente. Porque lo que vamos a hacer cada uno con la data va a ser distinto. Claro. Pero, siempre que sean proyectos enfocados a la comunidad, porque es mentira lo de en economía o en capitalismo de la marea que sube a todos los barquitos. Porque cuando vos estás en un barco, una chalana, y el otro está en un yate de 500 millones de dólares, no. Pero cuando estamos todos en la misma, si a mí me va bien y abro el espacio para compartir lo que hace otra gente, a otra gente le puede ir bien y viceversa. Y no nos cuesta nada. O sea, nosotros tenemos en Perdidos, incorporamos un espacio hacia el final del programa donde rotamos spots de otros podcasts. ¿Alguien nos paga? No, no queremos que nos paguen. Pero al mismo tiempo, como nosotros no estamos pagando por tiempo de aire, no se nos cae nada por meter 30 segundos del spot de alguien más. Porque otra gente hizo eso, llegaron oyentes a nosotros. Y si nosotros le podemos mandar oyentes a otra gente, genial. Entonces es eso, es el tema de comunidad que es importante para todos. Porque te va a ayudar a vos a no hundirte cuando recién arrancás o hacerla más fácil. Y al mismo tiempo, cuando tenés un poco de palanca o de arrastre, podés ayudar a otros. Total. Totalmente de acuerdo. La verdad que no, como decías antes, digamos, no que tenga que ver con una marea que sube, pero sí como darse una mano entre todos. Porque además la gente que consume este tipo de cosas quiere consumir este tipo de cosas. Entonces probablemente diferentes productos le vengan bien y se comparte mucho la audiencia y no tiene por qué escuchar o uno o lo otro. Es eso. Y van a encontrar diferentes cosas en diferentes productos. O sea, incluso aunque en la tapa del libro vos digas podcast A y podcast B hablan de cómics, solo de ciencia ficción, los dos, lo vamos a hacer de forma distinta. ¿Por qué? Porque somos gente distinta. Total, imposible. Y vas a encontrar enfoques e incluso si tenés tiempo y te gusta escuchar dos programas completamente distintos sobre la misma peli o sobre el mismo cómic o lo que sea, porque vas a encontrar que van a decir otra cosa. Y a mí me pasa, yo cuando preparo una reseña de algo, leo reseñas de otra gente porque siempre encuentro cosas de las cuales yo no me había dado cuenta. Es eso. Sí. No, la verdad que sí. Y ya que estamos con esto, después de tanto tiempo relacionado a la cultura pop, a la divulgación, a los programas de radio, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir al principio y por qué? ¿Puede ser relacionado a esto que veníamos hablando o no? Poner espuma al micrófono que revientan las P's y las T's. No, sí. Eso era el consejo que quería yo. El tuyo está bárbaro. Mirá cómo no, es la paranoia. Me lo dijiste y yo dije, bueno, pará. No. Era el consejo que quería para mí mismo. Porque programas de Perdidos en Éter suena como el ojete. Se me activó una paranoia de operador de sonido que. La no tengo también. Limpiando sonidos de fondo que nadie va a escuchar más que uno.
No, eso, este, pequeños detalles de pequeños detalles de cosas técnicas que me gustaría haber sabido. Y después, por otro lado, me hubiese gustado, yo me di cuenta de mi vocación como comunicador de grande. Pasé mi infancia y mi adolescencia pensando que quería ir para otro lado, que quería ser veterinario. De hecho, hice orientación de medicina en el secundario, en el liceo, como decimos acá. Y no era eso lo que quería hacer. Si yo me hubiese dado cuenta de eso, antes me hubiese gustado que alguien viera y me dijera, che, yo a vos te digo para otra cosa. Porque siempre me interesó, pero no lo había visto como algo profesional. Y hoy probablemente estaría en otro punto de mi carrera como comunicador. Claro. Es difícil eso, pero creo que está bueno, por ejemplo, ver para dónde van los gurises, dónde van los chiquilines, y decirle, che, yo te oigo a vos esto, y que haya chances de probar un montón de cosas. Claro, claro, que no se queden con lo primero, o que tengan, o que por lo menos tengan un pantallazo de todo lo que, las opciones que tienen, digamos. Exactamente, exactamente. Y en cuanto a la realización del podcast, no sé, me hubiese gustado entender un poquito de antes cómo era el tema de las redes y eso, y pero no sé en realidad qué podría. Y es muy difícil mirarse para atrás y ver qué es lo que uno. Pero bueno, lo que decía de las cuestiones técnicas o de las redes, la verdad son cosas que uno las termina aprendiendo medio sobre la marcha, y estaría bueno nada, arrancar con un poco más de data respecto a eso. Sí. Y respecto a proyectos y a ideas, ¿se te ocurren algunas cosas que hayas intentado que no hayan funcionado? Que te gustaría probar de vuelta o no, o que hayan quedado en el tintero. Bueno, sí, en lo que es en el podcast tuvimos varios intentos. Ficción. Pero ficción guionada y demás. Pero, por ejemplo, intentamos varias veces hacer como ese personaje radial gracioso que habla al aire, y eso no anduvo, y digo, ya hacia atrás lo veo y digo, no, ¿por qué probé eso? Que no vuelva. Que no vuelva. Es muy difícil, pero, hacerlo, ¿no? Hacer algo así, hacer un tipo un personaje de humor. Operador, cuando sos tu propio operador, etcétera, digo. Tremendo. Sobre todo cuando estás vos haciendo la operación y todo lo demás al mismo tiempo, digo, eso es complejo. Pero no, en general hemos ido progresando, hemos ido encontrando las cosas que funcionaban, cambiando de formato según nos parecía que iba a andar mejor con la gente, escuchando al oyente. Claro, ahí va. Cuando nos dice, che, yo creo que fue. Por ejemplo, nosotros en una época hacíamos un solo programa mensual de 2-3 horas. Esto te iba a preguntar exactamente. El programa hablábamos en un bloque de una cosa. Disculpa, Marcos, ¿se te cortó un poco o te perdí? Se cortó un poco la conexión ahí. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. No, que nosotros inicialmente hacíamos un programa semanal con mucho contenido variado. Eso era cuando salíamos por la radio. Después, cuando solo salíamos por internet, era el mismo programa, pero mensual. Y eventualmente el programa era muy largo y era muy complicado coordinar para las grabaciones, etcétera. Y alguien nos dijo, che, deberían hacer lo mismo que hacen ahora, pero un tema por programa. Entonces, salvo excepciones especiales o alguna cosa, hablamos de una sola cosa o dos muy relacionadas por programa. Porque los oyentes nos fueron diciendo, creo que funciona mejor en este formato, etc. Y eso, no dejarte manejar, pero sí escuchar lo que quiere la gente dentro de lo que de los cánones de lo que vos querés hacer y de lo que a vos te parece que está bueno hacer, y encontrar como un camino en medio entre esas cosas. Y lo hemos hecho, y bueno, por suerte nos sentimos cómodos haciéndolo. Ahí va. Bueno, que importante, no es un dato menor, la verdad, que poder laburar tranquilo, poder encontrar un formato que los haga sentir cómodo, ¿no? Sí, y un balance entre lo que a uno le gusta hacer, puede hacer, y la gente quiere consumir. Porque después de todo, estamos acá para compartir lo que hacemos con otra gente. Claro, total. Totalmente. Bueno, acá muchas gracias a todos por participar tanto acá en el chat.
saludamos a todos, por supuesto. Y otra vez pasó una pregunta para Malcolm: si jugaste rol en Second Life. Eso es una buena pregunta sobre si jugaste rol a través de algún juego. No, que no nunca. Nunca. No. En realidad no soy muy del juego de computadora o videojuego. De hecho, sí jugué muchísimos juegos, muchísima aventura gráfica, muchísimo plataforma, etc. En los 80 y los 90. Y cuando llegué al rol a mi vida, dejan de interesarme los juegos de computadora. Sigo jugando alguno. Sigo jugando alguno ocasionalmente. Por ejemplo, colgándome. Por ejemplo, en una época que no podía jugar Shadowrun, el Shadowrun Returns, que es lo más parecido que hay al rol, lo jugué. Rol, sí. El Mech Warrior, porque el Battletech, que en realidad, porque me gusta. Juegos puntuales que cada tanto me llaman la atención, los juego. Pero, por ejemplo, mi librería de Steam. Mi hijo me comparte los de él y hay un montón de juegos. Yo no sé, carajo, es todo esto. Pero no lo digo. Y menos para eso. No llegué a la época del videojuego en donde habitabas dentro del juego en una especie de comunidad. Como mucha gente se junta en el Fortnite a hacer otras cosas que no son el juego o el Second Life. No. Jugué rol de muchas. El GTA también lo hacen. Jugué rol de muchas maneras distintas. Jugué rol por chat de texto, he jugado rol en video, en persona. He jugado rol acostado en mi cama con otra gente sentada en el cuarto, tipo emperador romano. He jugado rol en lo que se llama simming, en esas escrituras más largas de textos por foro. Sí. Pero no, adentro del Second Life, no. Y cosas por el estilo, no me ha tocado, ¿no? No, a mí tampoco, la verdad que no. Dicen que hay todo un mundo ahí. Yo he descubierto últimamente todo un mundo de gente que hace rol exclusivamente por WhatsApp o que crean cuentas in character de Facebook para rolear. Rolean la red social del personaje. Sí, no son juegos de rol, no son juegos de rol con un reglamento, con dados, con aventura, no, es un roleo como más sui generis y está genial que cada uno encuentre la forma de divertirse. A mí eso me parece fantástico. Y como dice, no sé si conocen el cómic Knights of the Dinner Table. Es un cómic de rol. Yo he tenido la chance de escribir algún artículo y soy amigo de los que lo hacen y todo. El editor y creador Jolly Blackburn dice: yo no voy a jugar quinta. No me interesa jugar quinta. Pero toda esa gente que se acerca al juego por quinta o por Stranger Things o por lo que venga, es más gente para jugar rol. Y el día de mañana, el 5% de esos que se acercaron a eso, capaz que están en mi mesa jugando otra cosa. O del lado comercial consumiendo un producto. No importa qué tipo de rol sea, es toda una comunidad. Y está bien, estaremos separados un poquito los que jugamos el rol tradicional, con dado y regla, etc. Que el que juega freeform y otras cosas, o los que hacen LARP, o los que hacen todo. Pero a fin de cuentas es gente divirtiéndose y nos vamos a terminar encontrando y cruzando en algún momento. Entonces me parece fantástico que existan todas esas posibilidades. Total, está buenísimo. La verdad que es eso. Como decíamos antes, no quedarse con una sola cosa, digamos. Que esté todo, que todas las opciones estén al alcance de todo. La verdad que le da una... Sea un buffet. Claro. Que para elegir lo que a cada uno le queda mejor. Una pregunta que a mí también me interesa mucho charlar. ¿Qué juegos, me decías que algunos no te interesan o te interesa más o menos, qué juegos te interesa jugar ahora en este momento? Mira, tanto de rol como de otras cosas, ¿no? Juegos en general. Mira, fuera del rol estoy jugando bastantes juegos de mesa porque tenemos la suerte que estamos colaborando en el podcast con Devir y entonces hemos estado probando varios juegos. Estoy muy copado con un juego de cartas que se llama Soviet Kitchen, que es un juego de mezclar colores utilizando cartas que tienen un QR y la cámara del celular. Está re loco, es re sencillo, es un juego para sentarse a jugar hasta con tu vieja, digo, es muy bueno. Y después en rol estoy jugando, en este momento estoy jugando varias campañas de D&D, estoy jugando una de Marvel, que tengo la suerte de que una de D&D y una de Marvel me las está dirigiendo mi hijo. Yo estuve mucho tiempo dirigiendo Marvel a mi hijo y a unos amigos míos, y un par de personajes hicieron la transición. El de mi hijo quedó como NPC, como el Nick Fury que nos da misiones, y yo me armé uno y seguimos la continuidad. Dirijo esporádicamente Star Trek y juego Star Trek o Star Wars también esporádicamente online.
Eso es lo que estoy jugando mayormente ahora de rol, D&D, Star Wars, Marvel y Star Trek. Me gustan otros juegos, por ejemplo, me gusta mucho el World of Darkness, soy muy fan de Mage y de Werewolf. Sí, pero principalmente Mage y Werewolf, y en tercer lugar Vampiro, por ahí. Tuve la suerte hace un par de años de jugar una campaña larga de Mage y sacarme mucho las ganas. Shadowrun, no me gusta el sistema, pero adoro el mundo. El mundo adoro el setting. Me huele la cabeza, me parece impresionante. Jugué un par de campañas largas de eso que las pasé muy bien, ahora hace muchos años que no. Y todo eso es más o menos lo que estoy jugando por el momento. ¿Probaste Cyberpunk? No. ¿Sea tu versión más vieja o más nueva? Puede ser que lo haya probado una vez en una jornada o algo por el estilo, pero tipo al pasar. He tenido la suerte de probar un montón de juegos al pasar. Algunos que me gustaría volver a jugar o qué, pero Cyberpunk no, porque no me interesa tanto el mundo como si me interesa el de Shadowrun. Claro, la parte del lore pesa mucho más. Me gusta mucho más la del lore. Sé que ha cobrado una gran popularidad de vuelta con el juego de computadora y eso. Ya no es más Cyberpunk 2020 como era en mi época. Claro, el 2076. Hay que correrla de atrás. Ya no, claro, ya no es ciencia ficción. Ya no es ciencia ficción eso. Es la realidad. Es tremendo. Entonces, ya pasó, de hecho. Terrible. Ya pasó. Sí. Qué bueno. La verdad que el juego trajo todo un interés nuevo. Se nota en el juego, incluso de rol. ¿Cómo te llevas con la parte de las miniaturas? Los juegos de mesa, por ejemplo, que vienen con minis, que están bastante de moda también. Bueno, no, en realidad nunca fui muy de eso. Eso es algo bastante yankee. El jugar rol con miniatura. En los últimos años, y por los últimos años probablemente te diga 10, 15, acá en Latinoamérica se empezó a ver un poco más porque hubo más disponibilidad. Pero tradicionalmente es mucho más la cosa del gringo que viene de tradiciones de wargames, de donde nace el rol, ¿no? Que le gusta mucho y que, por ejemplo, he jugado con la gente online, con la gente de Knights of Dinner Table y eso, y ellos son muy de la miniatura y del cuadradito y la cosa que te lo permite hacer ahora, por ejemplo, muy bien cosas como Roll20 y eso. Pero no, yo en mi caso en el rol siempre fue, bueno, pongamos, este dado sos vos, este es aquel, no sé qué. A lo sumo, en un momento que cuando salieron las precuelas estaban de oferta Micro Machines de Star Wars, compré unos sets así, chiquitos que son, compré uno con los personajes centrales, Vader, Leia, Han, etc. Dos paquetes de Stormtrooper, dos paquetes de oficiales rebeldes y dos paquetes de ¿cómo se llama?, de imperiales. Y eso los uso cada tanto para escenificar alguna cosita. Pero yo estoy más bien del tema teatro de la mente. Teatro de la mente, total. Cuando dirijo online y sobre todo cuando dirijo para un evento que se va a grabar o se va a ver, entiendo que el mapa tiene que cobrar cierta otra como se llama, presencia, porque hay gente viéndolo, etc. Y bueno, me acomodo y lo hago. Sí me hice muy fan hace unos 3 años, 4 años del juego de mesa. Es de miniatura, sí, pero no es un wargame. Es un wargame para bobos, porque el wargame es muy... El wargame tiene mucha cosita técnica, mucha cosita... Más complejo, sí, sí. Pero ahora está de moda esta movida de juegos de mesa. Claro. Un poco más tranqui con minis. Claro, el X-Wing de Star Wars, claro. Me copé, lo jugué en un Montevideo Comics, ponele que el 2018, una cosa por el estilo, me copé, y inmediatamente me traje de Amazon el básico, un par de cosas más. Después sumé un amigo, y nos hemos comprado varias naves en tenencia compartida, y ahí tipo, va, viene el fin de semana y tomamos birra y jugamos eso. Y jugamos de una manera súper relajada, tipo, vamos moviendo la nave nuestra y corremos con el codo otra y nos reímos imaginando el aneurisma que le puede dar a un jugador de wargame. Se muere, claro. Es más, hubo otra gente que se copó a jugar y organizaron un torneo. De hecho, después me dijo el loco que lo organizó. Vos, yo me enteré que era X-Wing porque ustedes hablaron en el podcast. Organizaron un torneo en una tienda acá. Vinieron un par de jugadores de Buenos Aires que tenían torneos todos los fines de semana ante la... Bueno, mi amigo y yo salimos primero y segundo desde abajo. Nos rompieron el ojete. Pero estos dos locos que habían venido de Buenos Aires, te cagaban a piñas en la mesa y después se sentaban contigo y te explicaban qué podías haber hecho mejor. Y volvemos a eso de comunidad y de compartir la data y demás.
descubrí que en realidad es algo que me gusta jugar en mi casa, tranquilo, que no me interesa la competencia y eso. Ese es el juego que con el que me he entusiasmado con miniaturas, porque aparte es Star Wars, y aparte que más me gusta a mí de Star Wars son los cazas, los X, todo eso. Y bueno, me copé con eso. En el rol no, en el rol tengo alguna miniaturita que me han regalado, que te colgué, pero no, la uso para ejemplificar. Sí, a veces como máster utilizo algún diagrama y esa Star Wars que te digo. Claro, claro. Eras de los que hacían en el notepad, así en tipo en la hoja, dibujaban el mapa del encounter en la hoja. Totalmente, totalmente. Mirá, mi estilo de máster ha cambiado. No mi estilo de máster, pero sí mi estilo de prepararme ha cambiado mucho. Yo escribía aventuras con todo detallado, no podía aparecer en una sesión sin tener todo el papelerío, después la laptop. Eventualmente dije, no, voy a preparar 3 o 4 encounters y una idea general y ver por dónde me llevan y me terminé sintiendo bien cómodo. A la hora de que hay que mostrar algo, sí, lo dibujaré, te haré un esquemita y eso. Y sí, otra cosa buenísima de la internet es que yo digo, bueno, yo sé que en este episodio, en esta aventura, van a terminar en un laboratorio secreto de no sé qué. Y googleás y hay mapas gratis de lo que quieras. En segundos, encima. Sigo un par de cuentas de gente que hace mapas que, si querés, les podés poner plata en el Patreon y tenés acceso a los mapas de alta calidad. Y si no, igual los locos tienen versiones de baja calidad del mapa y tenés desde edificios, castillos, a bases rebeldes en una montaña y lo que vos quieras. Excelente. Lo que vos quieras, y está genial. Y si no, he echado mano de cosas del mundo real. Porque, por ejemplo, una vuelta dirigiendo a Marvel, el episodio era en un crucero de lujo. Y agarré y busqué planos de cruceros que estaban y usé eso. Entonces, eso es otra cosa. El utilizar recursos del mundo real para el rol siempre es muy útil. No puede fallar, claro. Excelente. Tenemos acceso también a todas estas cosas que están gracias a internet. Claro que sí, hay de todo, hay de todo. Lo único que no pude, una vuelta acá en Montevideo, tenemos un cerro que domina la ciudad y ahí estaba la fortaleza importante de los españoles, sigue estando, es un museo militar, etc. Y en un momento quise hacer un juego de la época de la revolución, no sé qué, con gauchos y eso. Dije, bueno, quiero los planos de la fortaleza para que se infiltren en la fortaleza. Y en la Biblioteca Nacional no te los podían dar si no tenías carnet de investigador universitario. Y me quedé con las ganas de eso. ¡No! Hoy día que estoy haciendo la facultad, podría sacarlo ir y eso. Debería sacarme el gusto y hacerlo. Por fin. No, y después, no sé, te marca una versión de los planos. Y hice igual como llama, una aventura una vez con el motor de segunda de gauchos. Y ahí hubo facones y eso. Igual había una gente acá que había armado un juego de gauchos y todo en un momento. Lo jugaba. Había visto algo sobre eso. Me habían recomendado hace poco que lo mire, pero no. Y ahora hace poco alguien me recomendó algo de horror gauchesco y Tulu. Ah, es verdad. Pero creo. Eso era argentino, sí. Esto era una gente uruguaya que había hecho eso. Y yo que muy, muy torpemente había. Lo he adaptado. Había hecho de idea y pueden ser son gauchos y son o guerreros o rogues, o sea, lo que hay. No hay mucho más, claro. Pero bueno, o sea, pensándolo mejor, se podría haber hecho un lindo bardo gaucho. Un bardo, sí, un bardo total. Por ejemplo, hace poco dirigí para mi amigo Andriago, para mi hijo, para mis ahijados y todo, y él quiso jugar un bardo. Y buscó una clase de bardo que en realidad no usan música, sino que son contadores orales, tradiciones orales. ¿Recitan o cuentan cuentos? Pues cuentan cuentos. Y eso me pareció una idea súper interesante. Y eso lo podés combinar con música y todo y hacer un precioso bardo gaucho. Muy bueno, muy interesante. A la vera del fogón contando las historias. Exacto. Qué interesante. Ya que estamos con el tema de los diferentes juegos y las diferentes opciones de juego, ¿qué juegos o contenidos te gustaría ver más? O ya sea online, o en eventos. ¿Qué te gustaría ver que se fogonee más?
Bueno, me gusta algo que se está empezando a ver y es que en muchos editoriales de rol están entendiendo que a la hora de escribir, aunque sean mundos de fantasía, pero si los inspirás en África, en Sudamérica, etc., tenés que tener gente que sepa qué mierda está haciendo. Porque, por ejemplo, un juego que no comenté pero que me gusta muchísimo es Séptimo Mar. Y Séptimo Mar tiene, para el que no lo conozca, es una especie de Europa renacentista con países que no son, pero son una especie de Francia, una especie de Alemania, una especie de Rusia. Y tipo, te das cuenta que nunca habían estado cerca de una persona que hablaba español, porque, por ejemplo, el tipo de magia que podían hacer los castellanos, que eran los españoles, se llamaba el fuego adentro. Quisieron ponerle The Inner Fire, el fuego interior, y fallaron. Ahora hace poco, el creador del juego recuperó los derechos y hizo un Kickstarter que le fue re bien. Yo compré el libro, de hecho, y todo, de segunda edición. Estos dicen que es increíble. Yo no he tenido el bueno, a mí no me gustan, a mí no me gustan las reglas, pero me gusta lo que mejoraron del mundo. Ahí va. Las reglas nuevas. Y se preocupó de sentarse con gente que supiera lo que hacía. D&D lo está haciendo también ahora. No me acuerdo del nombre de este suplemento que salió, una especie de ciudad mística. Y se han sentado con gente de diferentes culturas. Entonces, ese tipo de materiales. World of Darkness también, en su momento, World of Darkness, hacer un juego basado en el mundo real, tenía cada pelotazo, cosa. Y hoy día te das cuenta que los locos han dicho, primero tienen la ventaja en contra pobre de ser gringos. Ya es un hándicap eso. Son gringos leídos y que eventualmente se han dado cuenta que necesitan. De la misma forma que yo mismo, mirá, este personaje que estoy jugando en la campaña de Marvel, me quise armar un tipo sin poderes, un arquero, tipo un Hawkeye, algo por el estilo. Pero nativo americano, ¿no? Uh-huh. Y me senté a leer mitología nativa americana para inspirarme por un nombre, pero además me empecé a contactar con gente que fuera al mismo tiempo nerd, geek y nativa americana de la tribu en particular que estaba buscando, para preguntarle, che, si yo hago esto está bien, es una falta de respeto. Y ni siquiera era para publicar, era para mí mismo. No importa, claro, pero para hacer las cosas bien. Pero por eso, el día de mañana, si yo estoy haciendo un material para publicar, sea de rol o sea de ficción, etc., también me gustaría poder sentarme y charlar con gente, porque yo puedo escribir sobre ser un tipo blanco, heterosexual, sí, ¿no? Pero de otras cosas tengo que adivinar o preguntar. Y más vale preguntar e informarse y hacer las cosas lo mejor posible. Me gustaría ver eso y me gusta que se esté viendo eso. Eso está que cada vez más de esa investigación. Y que como volvemos hoy, tanto en el podcast como en la producción de materiales de rol o de videojuegos o de juegos de mesa, hay una facilidad para distribuir y mostrar tus cosas en la web y eso, que no significa que vayas a tener un éxito comercial, lamentablemente, todo. Por supuesto. Pero hay nichos para que quien quiera haga el juego que quiere ver y que quiere compartir. Y eso me parece genial. Y es otra de esas ventajas maravillosas de estas herramientas que tenemos. Sí, estamos casi en una era de oro, digamos, del rol en general, ¿no? Y ya que, bueno, esto se me junta con la siguiente pregunta, que era ¿qué buenas prácticas recomendarías aplicar en proyectos relacionados al rol? Pero bueno, esta es una de ellas. Empecemos por eso. Cuando vas a tocar cosas que tienen que ver con culturas reales o que están inspiradas en culturas reales, tratar de hacerlo lo mejor posible. Con el respeto que merece, claro. Y a la hora de proyectos de rol, por ejemplo, organizar partidas para gente que no conocerá, siempre tantear las aguas, avisar qué contenido va a haber en tu partida, preguntar qué tipo de contenido le incomoda o no a la gente. En mi época todo este tema, en mi época, parezco un viejo de vuelta, yo me afecto y parezco un pibe. Todo este tema de las tarjetas X y todo lo demás, no existía, y de hecho he visto gente no volver a jugar incómoda por determinadas cosas o determinadas actitudes, a veces no intencionales, otras veces que podrían haber sido, no sé si intencionales, pero que podrían haber sido cuidadas, y hoy día existe todo eso.
Yo por el momento juego con gente cercana o amigos que traen amigos y eso. Entonces no necesito esas herramientas. Y además cuando dirijo algo para un evento, algo público, etc., es algo súper para todo público. En lo posible uno trata de decir. Pero bueno, pero por ejemplo, en este último Montevideo Comics, que yo dirigí Star Wars, hubo otra persona que dirigió Morgborg, este juego de terror sueco que hay. Y ahí había avisos de que esto era algo heavy. De que esto era algo heavy. E incluso por fuera de las cosas que pueden herir sensibilidades o despertar recuerdos y cosas. Por fuera de eso, sentar las expectativas de siempre es importante. Incluso cuando juegues entre amigos. Decir, che, gurises, se terminó esta campaña de idea que estábamos jugando. Yo tengo ganas de dirigir una de Star Wars. Pero se me cae un huevo que haya Jedi. Nadie va a ser Jedi. No le voy a dar bola a la fuerza, etc. Todo el mundo llega a la campaña sabiendo que si querías jugar un Jedi. Y no te vas a decepcionar. Capaz que no te divertís tanto como si hubieras podido jugar un Jedi. Pero no te vas a decepcionar. Porque no podías porque se te avisó. Compartir Estaba las. claro que esperar. Dejar, exacto, dejar claro qué va a pasar, qué queremos hacer, eso siempre me parece importante en todo proyecto. Y bueno, y a la hora de proyectos que sean para transmitir como estos, también tener claro qué querés hacer y cómo querés hacerlo, eso me parece súper importante. Por ejemplo, fuera de lo del rol, nosotros compartimos un montón de noticias, sobre todo del tema de televisión y cines, adaptaciones, etc. Y una cosa que nosotros tenemos el día uno, no hacemos clickbait. No hacemos clickbait, no compartimos rumores, salvo algo que rompa la vista o qué. Porque vos entrás a Instagram y ves cuentas que tienen miles de seguidores y es rumor, tal actor va a hacer tal cosa. Y fuente, Arial 12. Sí, anda a chequearlo. Y a mí no me gusta eso y no corren perdidos. Ahora, ¿vos querés hacer eso? Bueno, dale, hacelo. Claro. Pero, qué sé yo, eso, tener claro qué querés hacer y qué le querés brindar a la audiencia me parece un importantísimo. Eso también puede venir del rubro más de la radio, de la cosa un poco más Viene más orgánica. del tema, viene más del tema de la comunicación y el periodismo, ciertamente. Porque esta vez que uno sabe, uno que ha laburado con eso, sabe que no dura mucho, digamos. Este tipo de cosas no tiene pata bastante corta. Y solo trae cosas negativas, no trae nada bueno. Sí, incluso si no trae algo negativo de algo realmente nocivo a primera vista, sí ha traído todo un tema, y esto ya nos vamos muy lejos del tema del rol, eso, sí ha traído todo un tema de qué es la verdad, para qué sirve la verdad. O sea, Es yo una tengo, cosa conozco tremenda. gente muy inteligente que comparte cualquier rumor, cualquier cosa, y vos decís, vos, pero chequea qué estás compartiendo. Y Sí, ya no. como que se le da menos valor al hecho de compartir algo, digamos, que vos Sí, lo estás replicando, digamos, y no es. y no solo lo digo por nosotros, ves un montón de otra gente que hace laburos importantísimos y que se pierden en un mar de ruido que no está bueno. Pero ta, se aleja ya, vamos por el lado de la comunicación, eso es Ah, algo sí. mucho más complejo. Sí. Muy complejo, muy reciente también Sí, sí, sí. vamos, podemos ir a cosas más lindas. Como decíamos antes, que hablamos un poco sobre los formatos. ¿Cuál es el formato que más disfrutaste? Ya sea de los tipos de podcast, de radio, sobre todo para el tema del rol, pero un poco para todos los otros temas también relacionados que haces. Bueno, yo soy más que nada como tipo de consumidor y de productor de radio. El audio siempre me puede. Porque la compañía que te brinda la radio de estar haciendo otra cosa y escuchar eso no tiene ese, como llama, parangón para mí. Nunca fui hasta la pandemia un tipo de consumir YouTube. YouTube para mí era para ver los trailers, para ver algún video que me digan, che, mira esto. Y nunca me había colgado con canales de YouTube producidos. Y la pandemia cambió eso. Me Claro, colgué tal a vez mirar. tenías más tiempo para hacer eso, digamos, para billar ese tipo de cosas. Puede ser, pero por ejemplo, me colgué con canales sobre parques temáticos de Estados Unidos. A mí la. O sea, yo estuve con mi mujer y con mi hijo en Estados Unidos, en Disney y otros lugares. En enero del 2020.
llegamos con la pandemia mordiéndonos los talones. También, yo estuve allá en Florida yendo a los parques en enero del 2020, también antes de la pandemia. Yo ya había estado a los 13 años y en el 2017 habíamos estado, y esta vuelta fuimos de vuelta y ya estaba la parte de Star Wars en Disney, etc. Y bueno, y nos encontramos encerrados. Acá no hubo cuarentena, pero sí, mi hijo no estaba haciendo clase, mi mujer no estaba trabajando, yo estoy trabajando desde casa desde marzo del 2020, y empezamos a ver, a seguir canales de gente que visita los parques y eso. Pero yo después, por mi lado, me puse a mirar canales de gente que explora la historia de los parques y las atracciones y de cómo funcionan y todo lo demás. Y me colgué, sigo un par de canales que los agoté y ahora estoy esperando cada vez que sacan un producto nuevo. Que hay de investigación en YouTube es increíble. Totalmente. ¿No? Y de ahí me colgué alguna que otra cosita más, pero me quedé más o menos en ese rubro, alguna cosa. Pero para lo que es rol y eso, por lo general prefiero el podcast. Prefiero el sonido, que puedo estar laburando o haciendo otra cosa. Y eso. Pero me parece fantástico que haya todo tipo de formatos. Para lo que es un documental en el que podés ver cosas, ¿no? Sí, el formato video, YouTube y demás es brutal y está genial. Me alegro haberle llegado, como dicen que el tango te llega. Esto me llegó. Ahora el que no me llega es el TikTok. Mi hijo me comparte alguno, pero... Y eso más difícil para nosotros, va a ser un poco más... Bueno, difícil. Pero por ejemplo, yo tengo un amigo rolero en Estados Unidos que además de rolero es pastor metodista. Mirá. El tipo combina material de rol y de religión y hace TikToks de eso. Ah, no, impresionante. Bueno, también es... De síntesis. Sí, y es un tipo de mi edad, un poco más grande, digo. Y bueno, el loco también se junta con pastores y rabinos y cosas de otras denominaciones para hablar de este tipo de cosas. Es el tipo que... No me diga que hacen partidas de rol, me muero con todo uno. Bueno, él es jugador, no con esta gente, pero... por ejemplo, en convención, ahora con la pandemia no tanto, pero cuando iba más a convenciones, él era el que en las convenciones de rol, el domingo, le daba misa a todos los roleros religiosos. Y si le pedís, te bendice los dados. ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Es un arma. Sí, y él te usa TikTok para comunicar ese tipo de cosas y lo ha abrazado muy bien. Pero es eso, es encontrar la herramienta y cada cosa tiene su formato y eso, de vuelta, esa panoplia de armas, esas palabras que aprendemos jugando rol como panoplia. Qué bueno. Bueno, para más o menos para ir cerrando un poco la charla, volvemos al tema de los consejos. Específicamente para la gente que hace streams de rol, o incluso a mí me gusta para la gente que los consume. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo les darías? Bueno, que aprovechen eso, que aprovechen la amplia oferta que hay, que vayan probando. Son todos gratis, o sea, salvo material extra o anticipado que consigas con Patreon y otras cosas. Entonces, que busquen lo que les gusta, que dediquen un momento a buscar esto. Incluso si capaz que no consumís rol, pero te gustaría ver, ponete a ver partidas. En particular, yo aconsejaría evitar cosas como Critical Role porque te dan una idea muy... Creo que Critical Role es el porno del rol. En el sentido de que es bonito de mirar, pero no se parece tanto a la realidad del rol. No refleja exactamente la realidad. Entonces, tenés que tener cuidado porque si vas con una otra idea, va a ser distinto. Entonces, lo que decíamos antes de la expectativa también se da. Exacto, exacto. Busca cosas... Hay cosas muy bien producidas, pero a otro nivel, pero que te das cuenta que buscaron primero jugar rol y después hacer un espectáculo. Y Critical Role creo que primero busca hacer un espectáculo y después otro. Por ejemplo, yo no disfruto... Ahora se me viene a la mente un ejemplo que no comenté. Critical Role no me cuelga, pero me colgué mucho y ahora se terminó con Harmon Quest. ¿De Dan Harmon? Sí, sí. Que los locos hacían una partida en un estudio con un cast fijo de jugadores y un comediante invitado por sesión, lo resumían muchísimo y animaban partes de la parte roleada. Ahí va. Y eso me parece genial porque, por ejemplo, a una persona que nunca jugó rol, no le vas a enchufar una partida de 3 horas en YouTube de alguien. No, lo matás, claro. Pero con esto le das un acercamiento.
Y eso sí. Me gusta mucho, o sea, capaz que Critical Role me gustaba, lo seguía, después le empecé a perder el hilo, pero lo que me costaba mucho menos ver es Acquisitions Incorporated, que es el que hace la gente de Penny Arcade, ¿viste? Que hace una cosa más humorística. Exacto, exacto. Y esto que lo hacen mucho más llevadero, se me hace. Pero si tenés ganas de colgarte, por ejemplo, acá en Uruguay ahora están juntos en una sola cosa, que es Broadcastle. Son dos grupos, Pifia 1 y Broadcastle, que se juntaron, y ellos hacen partidas de D&D y de Warhammer Fantasy. Arrancaron justo la gente de Broadcastle. Arrancó con una puesta en escena con mucha cámara y todo lo demás, justo antes de la pandemia. Ahora han vuelto eso, y ellos le ponen una gala que enorme, ambos masters de los dos grupos, a hacer cosas y pero primero que nada son jugadores de rol. Claro. Hicimos una charla el año pasado en el evento de Perdidos en Letra Aniversario sobre lo que era hacer rol para streaming, y tenés ciertas cosas que tenés que pensarlas. No cualquier jugador va a rendir adelante una cámara, etcétera, etcétera. Obviamente hay que tener ciertas consideraciones, pero eso. Y de vuelta, el consejo a la gente es eso: que aprovechen, que lean reseñas, que busquen cosas, que le pregunten. A ver, a mí toda la vida la recomendación de los amigos me ha servido para un montón de cosas. Claro. ¿Cuántas cosas no me había enterado este cómic, esta serie, y alguien te dice, vos mira esto? Y hoy tenemos todo al alcance de los dedos. Eso está genial. Que busquen y prueben y van a encontrar algo que les cuelgue. Ahí va, genial. Bueno, si te ocurre algo que quieras comentar de tu proyecto, del programa, etcétera. No, bueno, que Perdidos en Letter sigue semanalmente. Es verdad, hace rato que no hablamos de rol, vamos a tener que acomodar algo ahí en el calendario. Pero estamos con las partidas, entonces eso ocupa un espacio. Ocupa ese espacio, claro. Y que ahora en agosto sumamos un podcast que ya existía a nuestra productora, que es un podcast de ciencia, que es un podcast que hace una cumplicadora científica y científica uruguaya, Sole Machado, que juega con nosotros en la campaña de D&D, pero ahora se incorpora a la productora, y yo voy a estar a cargo del audio y de otras cosas. A partir del lunes 8 de agosto vuelve con nuevos episodios, así que bueno, invito a la gente a ver eso y a sumarse a Perdidos en Letter y a escuchar todo el catálogo que tenemos. Hay programas perdidos, hay programas de los que no queda el audio. Que se perdió en el éter. Hay cosas que se perdieron en el éter. tengo microcassettes de esos de grabadora con fragmentos perdidos y cosas. Pero bueno, el grueso de los últimos 10, 15 años está ahí, para atrás, para escuchar sobre todo en iVoox, que es la plataforma más grande. YouTube lleva un poco menos atrás y Spotify un cacho más, pero está todo por ahí. Bueno, invitar a la gente que nos siga en las redes, o que me siga a mí también personalmente, y que si tienen alguna consulta sobre cómo hacer podcast o sobre cómo acercarse al rol, etcétera, bueno, está la gente de la taberna y estamos nosotros también. Ahí va, ahí van a estar pasando exactamente en el chat mientras hablamos los links para que puedan acceder a las redes de Perdidos en el Éter, de Magnus, bueno, de nuestras también. Y bueno, para que no se nos haga tan tarde, que es día semanal, saludarlos a todos, agradecerles, gracias a vos, Magnus, por estar aquí con nosotros. Un verdadero placer. Gracias, Lordi, y gracias a toda la demás gente del equipo de la taberna, a los que conozco en persona, como Chris, y a los que he tenido la chance solo online, y a todos los que han estado escuchando y mirando y que se van a sumar después. También les mando un saludo y un agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Saludamos a todos. Y a modo de cierre, comentamos que este sábado, que es el último del mes, Lu nos va a deleitar con una tremenda review de una peli de D&D, que es lo que viene haciendo. ¿Cuál? Que si no saben cuál es, pueden incluirlo en el anterior video de la última reseña que hizo de películas. Tengo de miedo. Sí. Ha hecho un trabajo de investigación exhaustivo y está yendo una por una las películas de D&D. La verdad que. Uy, qué sacrificio. Yo no podría, yo no lo podría sostener. La verdad que, bueno, por algo es la que sabe. Oh, el trailer de la que viene ahora pinta lindo. Sí, la verdad que sí. A mí me cautivó. Me cautivó. Bueno, el domingo tenemos la última review de D&D, antes de un pequeño taller que vamos preparando para ustedes. Un setting divertido y burocrático que no estaban esperando. Que, por supuesto, ya vamos a saber un poco más, ya se van a enterar.
Y bueno, nos vemos mañana que con nuestra partida de Idenia o las de Anuren, que saldrá en vivo por aquí por Twitch. Y nos despedimos con el bombín aquí de Magnus. Muchísimas gracias a todos. ¡Salud! Y bueno, hasta la próxima.